Bien, hoy voy a preparar atún al hinojo. Pues aquí tengo la sartén calentando el aceite, unas gotitas de aceite de oliva, este que tengo aquí, aceite de oliva virgen extra. He echado pues más o menos como una cucharadita de aceite aquí y he echado unos trocitos de ramas de hinojo, hinojo que cogí el otro día cuando fui de paseo al campo. Entonces ahora le agrego lo que es media cebolla de estas que son moradas, troceada, media cebolla troceada. Para hacer un poco como la base. Vamos a bajar el fuego que está, lo tengo a 9. Lo vamos a bajar a 5. Doramos un poquito. Y a continuación, sobre esta base, ponemos esas tres rodajas que tengo de atún. Ahora agrego un poco de sal. Que he agregado un poco de sal al atún. Le doy la vuelta. Esto, pues hay personas a las que les gusta que el atún solo esté marcado y que esté por dentro pues bastante crudito, pero a mí no me gusta, a mí me gusta bastante hecho, así que le dejo más tiempo. Y ahora le vuelvo a echar un poquito de sal por la otra cara que le he dado la vuelta. Y ahora tengo aquí cortada ya media naranja y le agrego el zumo de la media naranja. Esto le da un sabor especial. Bien, pues ahora lo dejo aquí un ratito que se vaya haciendo, lo tapamos y que se vaya haciendo como casi casi al vapor, a un fuego bajo. Bajémosle ahora al 4, por ejemplo. Bajamos al 4, lo dejamos que se vaya haciendo ahí el vapor, lo tapamos y en pocos minutos está hecho. Luego, una vez esté terminado, se puede acompañar de un delicioso puré de patatas aderezado con una pizca de nuez moscada molida y mantequilla. ¡Bon profit!